Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de su programa Revista Cultural del colectivo Soy Arte. Soy Arte Radio. ¿Cómo estás, Solecito? Muy bien, muchas gracias, Tú un Damaris. poquito para allá porque Pues no me puedo mover. es que luego nos salimos todos en cuadro, Me pero siento como luego, así. como toda apachurrada, Como toda, toda toda. aplastada. Pues bien, aquí ya checando lo de a un evento que hay más tarde con las mamitas del centro médico, pero Así está todo bien. Y pues aquí. andamos apuradonas, digo, andamos haciendo maravillas, magias. Sí, aquí compartiéndole unas cosas a nuestro acompañante del día de hoy, que es Aztecla. Aztecla, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicas. Contento de volverlas a ver después de todos los festejos de diciembre, pero ya estamos de vuelta para promover su proyecto y los demás. Y el tuyo también, Azteca, que bueno, Gracias. aquí el invitado se adueña del micrófono siempre, ya lo sabes. Y platícanos qué andas haciendo, Azteca, Gracias. porque por ahí tienes el fanzine de Soy Arte en las manos, ¿verdad? Que Sí, este yo no lo tenemos todos los alcancé fanzines, ahorita los vamos ya no lo a alcancé. mostrar. No lo había visto, pero por allá andan en algunos centros culturales, entre ellos el Tártaro. Saludos al Gualo, que se va levantando. Sí, saludos a Gualo, Gualo. ya te decíamos aquí Buenos días, en este no, espacio. lo invitamos de sorpresa. Así Hoy es. era como la dinámica de todos los que quisieran llegar a cotorrear o los que quieran hablarnos por teléfono, mandarnos mensajito, pues aquí va a ser día de cotorreo cultural, Pues igual si andan cerca, chismecito pues cultural. si andan cerca, pues llegan, o si no, pues manden un O mensaje. márquenos y aquí les Así es, contestamos. pueden subir algo en vivo. Sin problema alguno. ¿Y qué andas haciendo, Aztecla, con tus proyectos que son sumamente interesantes? Gracias. Pues aquí revisando el fanzine de Soy Arte, del cual a veces me inspiro para musicalizar, ya sean los escritos, los poemas. Tengo unas composiciones, ya no pude presentarlas por la carga de trabajo de diciembre, pero entre ellas está un rap de Halloween de esta, ¿cómo se llama? Ayúdenme, se llama. ¿Quién es? Es una. Era. Ah, no tendrás ahí el fanzine naranja porque la verdad no. Okay, es el de fuera. Ay, no lo tengo en No. naranja. Nos falta Híjole. en naranja, no Creo que está. es el. ¿Cómo le dicen? ¿Reni? Ah, Ah, Reni. Reni. Ah, Reni. Saludos a sí. Reni Mendoza. Ajá, escribió un texto muy Que ahorita interesante. vamos a poner un video que nos envió también con un poema. Ah, pues, a todo dar. Qué bueno que va haciendo crecer su trabajo. Y pues invitarlos a que visiten sus redes sociales de Soy Arte en Facebook, en Instagram y que participen. Aquí el fanzine es una muestra de que se puede presentar algo físico, no solamente quedar en proyecto, quedar en el tintero, sino que sí se. Soy Arte, sí concreta lo que dice, entonces. Eso lo intentamos. A veces nos faltan los recursos económicos y humanos, pero tratamos de cubrir todos los proyectos que vamos elaborando. Por ejemplo, muros poéticos. Ahorita estamos en la Ah, sí. segunda etapa. Estamos buscando gente que done pintura. Nos surge. Porque hay muchos muros y hay muchos artistas ya queriendo hacer plasmar su obra, pero nos falta materia prima, entonces seguimos gestionando. Así es. ¿Qué más, Felicito? ¿Qué nos platicas de tu vida? Pues nada, ¿qué les platico de mi vida? Pues, ¿qué les ¿Qué interesa saber? tienes de dimensiones el día de hoy en tu De agenda? menciones, no sé, he estado buscando cosas interesantes o cosas que relevantes y no tan relevantes que se conmemoran en el mes de enero. Y entre ellas, el día de hoy se conmemora. A ver, permítame que lo tengo anotado porque Lo luego anotó. se me Aplicada, la revuelven las. chismecito. Se me revuelven. A una fecha, pues, que no sabía ni siquiera yo que tenía una fecha para conmemorarse. Es el Día Mundial de la Extracción de la Leche Materna, que es un tema interesante, ¿no? Porque hasta hace algunos años ya está más apoyado este tema de que las mujeres puedan hacer este acto amoroso y este acto de beneficio a los niños, a los lactantes en la vía pública, porque pues no, antes no estaba muy bien visto y pues ya está más, digamos, legalizado. En el orden simbólico, así es. Yo lacté a mi hijo casi 4 años. Fue una maravilla para mí y se respeta a las mujeres que lo hagan y a las mujeres que no y el tiempo que lo quieran hacer, siempre y cuando sea con esa calidad y con ese afecto, Así sin es. ninguna obligación. Pero que no sabía que había un día de la No, yo extracción de tampoco leche hasta que estaba materna. por ahí buscando y de hecho hay aquí en Guadalajara un colectivo que se dedica a promover esto de la leche materna y de promover los beneficios ¿Será de una liga de la leche? Seguramente que sí. Saludos para posiblemente ellas. y por ahí promueven
que hay, no hay edad, como tú lo mencionas, para dejar de lactar a un infante. O a un ser humano, porque yo he sabido, y no hay una situación, a lo mejor veraz ni científica confirmada, pero yo he sabido, por ejemplo, alguna vez alguien me platicó que mientras estaba una persona, una conocida, pare a su pequeñita, su mamá le diagnostican cáncer de esófago, de algo así del intestino, y ella se le ocurre, sin que su mamá se diera cuenta, darle los licuados que le hacía, leche de su leche. Y no sabe si la remisión, aparte del medicamento y todo lo que la señora estuvo consumiendo, era un cáncer muy agresivo y tuvo una remisión, entonces quién sabe. Wow. Uh-huh. Entonces va a estar todos. Y tiene, aparte, la leche morfológicamente va cambiando según las necesidades del infante o de la persona que la está consumiendo. ¿Era de aquí la mujer? Sí. Wow. Uh-huh. Muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Yo por ahí lo escuché y dije, wow, qué buena idea se le ocurrió. Seguramente, pues sí tuvo que coadyuvó en el proceso, pues, de. Porque son, es vida. Pues yo te pregunto porque, pues, debería ser un caso analizado. Uh-huh. No se oye mucho. Sí, ahorita se me ocurrió, me acordé de esa historia. Y yo creo que a lo mejor, no creo que sea la única. Y luego también me acuerdo de hay un cuadro de hecho, no me acuerdo el autor, y lo posté hace algún tiempo en mi página de Facebook, y fue un caso verídico hace muchos años de una mujer que su papá estaba en un calabozo, no recuerdo ni el personaje, pero ella tenía también un infante, un pequeñito, y estaba el hombre estaba allá para que se muriera, era como un castigo, y la mujer lo amamantaba. No, algo es lo que tiene que ver con la compasión, ¿no? Sí, algo. Es que yo de repente en alguna de mis visitas a la Ciudad de México llegué a ver esa escultura. Sí. No sé si tenga que ver, si sea lo mismo. Interesante. Si encontramos ahorita y googleamos de dónde es esa, es una pintura. Oye. Y en la pintura está el hombre encarcelado mayor y la mujer de hecho está con el seno descubierto, alimentando a su padre. Wow. Y en el otro brazo tiene a su pequeño. Se me hace muy interesante, muy bonita esa pintura. Demasiado interesante. Uh-huh. Sí, yo pertenecí en su momento a la Liga de la Leche. Y hacíamos tetadas en plazas públicas, ¿no? Y sí, ahora ya es una. Pues ya es no es permitido en esta, vuelvo a reiterarlo, en este orden simbólico de que una mujer pueda amamantar. Y hay espacios, pues hay lugares. Apertura. Como asignados, ¿no? Como en las escuelas y. Para lactar. Y todo esto para. Es apropiados para. Wow. Es maravilloso todo esto, que tiene que ver también con la culturalización. Así ¿y qué más? Es. Pues sí, este se conmemora el día de hoy. El día de mañana es el Día Internacional del Ego. Ah, yo pensé que del Ego. No, del Ego, no, ese es otro. Del Lego, o sea, las figuritas esas que se arman. No, eso, el día del Ego, pues si quieren lo podemos celebrar diario. Sí. ¿Habrá un día del Ego? No sé, habría que haber que investigando. A ver, colegas, psicólogos, ¿cuándo es el Día del Ego? Del Día Ego. Ay, pero es del Lego. Ajá, de las piececitas. Así es, esas piececitas que todo el mundo nos gustan. Y el día siguiente, o sea, el 29 de enero, es el Día Internacional del Rompecabezas. Ok, o sea, ya tiene todo 10. El día de Azteca, ya. ¿Cuándo será? ¿Cuándo es tu día Azteca? Pues casi podríamos decir que el día de su cumpleaños, pero a ver qué día. No sé, todavía lo estoy. 29 de febrero, yo creo, cada año bisiesto. Ah, okay. Que sea más especial. Ya lo designó, ya lo instauró. Y cuéntanos, ¿no nos platicaste cuáles son tus proyectos ahorita? ¿O qué andas haciendo? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Aparte de ser un excelente promotor de Soy Arte. Ah, gracias. ¿Quién es Aztecla? ¿Qué es tu nombre artístico? Sí, me encargo de la difusión y gestión cultural para artistas independientes de cualquier rama y siempre un colaborador de también cualquier proyecto que requiera difusión, promoción, un espacio, musicalización. En esta temporada y en este 2023 vienen proyectos muy interesantes. Para empezar está el recorrido de El Expiatorio de la próxima semana. Es gratuito, de 6:30 a 7:00 de la noche. No se van a tocar temas que ustedes puedan encontrar en Wikipedia o en páginas de internet que tardó 70 años en construirse el expiatorio por la revolución, por la guerra de los cristeros, que el arquitecto italiano construyó Bellas Artes y luego el expiatorio. Esos datos ya están masticados a ya más no poder. Ya los conocemos. Pero ahí hay catacumbas, ahí hay gárgolas, ahí hay
unos ángeles con 6 alas que son de los que habla la Biblia y son como los que se vio en la película de Guillermo del Toro de Pinocho, uh-huh. El arconte que tiene 4 alas. Entonces, esos temas, porque hay una fuente enfrente del expiatorio, porque hay una fuente enfrente de la catedral, del hospicio Cabañas, esos temas son los que se van a abordar en el recorrido. Es gratuito. Obviamente se va a promocionar más el proyecto estando ahí, pero es familiar, entonces están invitados todos el domingo y a partir del domingo, lunes, martes, jueves y viernes de la siguiente semana, uh-huh. Para que puedan asistir. Los que no puedan asistir, pues para que pasen la voz, inviten a otras personas y en dado caso de que no puedan asistir así de plano, también hay un evento para febrero se van a estrenar 3 videos acerca de Guadalajara, porque es el mes de la fundación de la ciudad, uh-huh. Y se van a hablar de personajes ilustres aquí de Guadalajara y de arte. Entonces, para que estén al pendiente, ese evento lo pueden encontrar en Facebook y ahí es muy fácil, nada más entran al evento de Leyendas de Guadalajara y les va a enviar Facebook les envía la notificación, se va a estrenar el video y ustedes desde su hogar, desde su celular, donde estén, pueden ingresar y ver el estreno del video. También es gratuito. Entonces, cualquier persona que quiera promoverse, los videos cuentan con el espacio de promoción, de patrocinio. Entonces, son videos que están ya alcanzando 100 personas. Y lo mejor es que son de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, para un negocio es bueno porque le ayuda a captar clientes potenciales de aquí de la zona. Para un artista también porque le ayuda a promover su arte aquí dentro de la ciudad, que es donde debe de comenzar. Uh-huh. Consume lo local, decimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues excelentísimo. Azteca siempre es calidad. Y promotoría, gracias, cultural, que realmente admiramos muchísimo. Y ahorita, gracias, vamos a seguir platicando contigo. Vamos, uh-huh, con nuestro primer audio, que es un altavoz literario, y enseguida regresamos. Así no, Isra no nos escuchó. Creo que nos quieren seguir aquí. Que nos creo que no, aquí. Pero acá retomando lo que dices, Tecla. Va a tocar el tema del expiatorio y cosas que tienen que ver con la Fundación de Guadalajara, y también pues se unen a estas celebraciones el 200 aniversario de la Constitución de Jalisco como Estado. Así, entonces, es algo más que conmemorar. Así es, también estaba planeando otro evento en línea, a lo mejor presencial, por cuestión de los 200 años de Jalisco. Entonces ese va a caer en viernes, que me parece que es el de 16 de junio, de julio, no recuerdo bien, pero es el día destinado. Entonces se va a hacer la invitación desde ahorita para que la gente esté al pendiente de todo el material que se va a presentar en las redes sociales. También en febrero, por la cuestión de la música, todos los músicos independientes que nos estén escuchando o que ya se hayan acercado con ustedes, cuentan con todo el espacio y todo el apoyo de un TikTok referente a su banda. He tenido... Eso está muy interesante, uh-huh, y quiero como expandirlo un poquito más. Isra nos dice que ya nos podemos ir al video. Perdón. Vamos. Vámonos al video del altavoz literario y enseguida regresamos. Hola, querida bandita de Guadalajara. Soy amigo Corzón Villegas desde la Ciudad de México. En su gustada sección de recomendar un libro, pues hoy quisiera recomendarles un libro, un gran libro, un clásico de Jerome David Salinger, The Catcher in the Rye, El Guardián del Centeno, La Historia de Howard Caulfield, New York y Los Patos de Central Park. Su hermana Phoebe y todas sus pensamientos tan intrigantes y filosóficos que contiene este libro, que tiene una particularidad, que este libro lo tenía entre sus cosas, entre algunas celebridades como Charles Manson o el cielo de John Lennon, Mark Chapman, ¿no? Que te lleva a tratar de entender un poco la psicología de sus personajes, si pues un poco lo entiendes, no sé al 100, un poco cuando lees Guardián del Centeno de David
de Jerome David Salinger. Entonces, la recomendación que les hago, léanlo, está muy interesante, muy, muy buen libro para estos días. Y bueno, eso es todo. Les mando un saludo desde la Ciudad de México. Espero pues la pasen súper bien por allá. Muchas gracias y buen día. Tarde, este día. Y ya regresamos. Continuamos. Bueno, no fue el tabú literario, fue la recomendación de nuestro querido carnalito Villegas desde Emperador. Ciudad de México. Emperador no es, es embajador. Ah, embajador. Ah, no, el emperador está aquí afuera en la sala. El emperador, ¿verdad? Ese es mi hijo. Por eso es el emperador, está aquí en la sala de espera. Y bueno, aprovechando, vamos, miren, les vamos a presumir un poquito de nuestros fanzines, ¿no? Ruth Ríos, que nos está viendo, que dieron nos está viendo, que es la tercera directora del colectivo Soy Arte, encargada del área editorial del colectivo. Está armando también ya la revista. Por ahí tenemos un proyecto de un diccionario poético que también está en marcha. Ténganos paciencia porque... Porque hay un montón de proyectos. Y estamos viendo cómo sacar todo ello. Pero bueno, el fanzine cada mes con mes, Ruth se encarga de ponerlo a distribución en centros culturales como el Tártaro, Cachito de Cielo. ¿Qué más? Por ahí hay librerías que también. Librerías están, que se nos olvidan los nombres. Así es, por allí quedó, creo que en Fuchugol también quedó algo. Saludos, Alejandra, que vamos a hacer unos murales en la segunda etapa de Muros Poéticos, las canchas de Fuchogol. Así es, por ahí hay clases todo. Para niños, clases de fútbol, por ahí entren en las redes sociales de Fuchogol, ahí viene la información. Así es, y bueno, nuestro embajador en Ciudad de México, José Manuel Villegas, excelente escritor, excelente poeta, este señor es una enciclopedia andando. Y sin endulzarle el oído, porque pues no tenemos por qué. No, no nos endulza el oído. Lo queremos mucho y no, él no nos endulza el oído, nos corrige. Mucho. Le agradecemos sus correcciones, muchas le mandamos gracias. Un gran saludo. Y vamos a tener también en marzo con él y con otros escritores muy buenos y que les encanta y les apasiona lo que hacen, un retiro literario. Hemos tenido muchísima respuesta. Esto va a ser en Mazamitla, Jalisco. Siga nuestras redes sociales de Soy Arte, ahí vamos a estar poniendo toda la información y nos vamos a divertir. Van a ser 3 días divertidos del 2 al 4 de marzo y vamos a hacer varias actividades. El costo es realmente sumamente económico porque la cabaña está de lujo y es como la prueba piloto. Ya después veremos costos reales de la cabaña porque por esta vez la cabaña nos la gestionaron a un precio muy económico. Pero creemos y queremos seguir haciendo estos retiros poéticos literarios para pues despejarnos un poquito también y tomarlo así como un distractor y compartir con nuestros amigos escritores y escribir así en grupo. Me ha gustado siempre la colectividad. Así como para irle dando la bienvenida a la primavera, ¿no? Porque va a ser antes, en ese transcurso entre invierno y primavera. Y va a ser un clima bonito, porque Mazamitla siempre es un poquito más frío, pero ahí ya no estamos con el invierno en pleno, y creo que es tolerable para los que no nos gusta tanto el frío, como a mí. Y a mí. Ah, ok. Y recuerden, si ustedes nos están escuchando aquí en esta señal de Guanatos FM, entren a esta página, aquí está. Ajá, así bonitos. Este es el logo. Soy Arte, los dos entran a Facebook o a Instagram y nos regalan un me gusta y ahí van a encontrar toda la información de este retiro literario y de todas las actividades más. Que estamos. Aparte que somos, o nuestro objetivo siempre va a ser el compartir, somos un medio de difusión, ahí en la página, si te interesa anunciarte, poner tus textos, cuándo va a ser tu presentación, cuál es tu proyecto. Regularmente yo estoy compartiendo, que soy un poquito la que se encarga más de las redes sociales. Todas nos encargamos de todo, pero me gusta estar compartiendo, sobre todo colectivos que comienzan, tanto aquí dentro de Ciudad en Guadalajara como externos en Ciudad de México también. Y es este objetivo, pues, que sea como un medio para difundir la página de Soy Arte. Así es. Si quieres que que alguien de aquí del colectivo presente tu libro, también se puede hacer. Por ahí Damaris ya recientemente presentó Los síntomas físicos del deseo de Fabiola García. Que ahorita ella sí nos mandó, está en el altavoz literario. Ahorita en unos minutos vamos a poner su video. Así, algo de su material. Así es. Y entonces, pues, invitándolos también a que vayan a... Es muy interesante escuchar a Aztecla, porque nos ha tocado y ha estado en proyectos con nosotras, cómo musicaliza las leyendas y cómo es tan interesante
datos, como dices, que no son tan comunes o que no están tanto en el lugar común del conocimiento colectivizado ya, ¿no? Como en las redes sociales, pues es fácil. Ah, sí, leyendas, busco leyendas, pero no. A mí me gusta luego saber cosas que no están como muy, que no transitan tanto en el conocimiento, pues, ¿no? Y eso lo hace Aztecla y me gusta cómo lo hace. De hecho, si mal no lo recuerdo, el proyecto de Aztecla tiene por ahí ya musicalizado un poema de Damaris, tiene uno mío, por ahí otro de Pedro Carvagón, uh-huh. Y pues ahí sigan las redes sociales y por ahí van a encontrarlo. Sí, de verdad, que Aztecla les musicalice sus textos es muy interesante. Gracias, y para mí también es muy interesante conocer las propuestas, los pensamientos, los puntos de vista, de las visiones de cada artista, cada persona lo refleja de diferente manera, entonces yo también me nutro de ellos, o sea, es muy a toda madre poder proponer, unificar y hacer esta red de propuestas artísticas para que vayan fortaleciéndose. Les comentaba que para febrero me gustaría hacer unos tops de bandas, tapatías que han estado de diferentes maneras creciendo y mostrando el talento tapatío. Tengo un top de puras bandas que son lideradas por mujeres. Está Da Juana Band, está Belanova, está Opera Noir, y los tres son estilos diferentes. Belanova es algo de electropop, Da Juana Band es un poco más de ska, de reggae, de rock fusión, como Bersuit Vergarabat, rock argentino, los Fabulosos, los Auténticos Decadentes. Y Opera Noir es un proyecto de metal, y las tres bandas son dirigidas por mujeres tapatías. Entonces, lo bonito de vivir aquí en Guadalajara es que la misma gente de Guadalajara es la que conoce esas personas y se les da la difusión para la ciudad en la que viven, que es de donde deben de partir hacia el éxito. Entonces, si hay otra mujer que me esté escuchando, que toque la guitarra, que toque el ukulele, que haga rap, que toque algún instrumento, que se ponga en contacto para incluirla en el top, darle difusión. Mi TikTok está creciendo de manera rápida, también el Facebook está creciendo, y el crecimiento significa exposición de la propuesta, exposición del artista. Muchas veces cuando escuchan te voy a promover, Facebook y todas las redes sociales manejan promoción orgánica, que es promoción que no se paga. Entonces esa es la que a mí me ha funcionado y es la que yo manejo, por eso es que no les cobro, además de que ayudarles a ellos a fortalecer sus proyectos es ayudarme también a mí y ayudar a todos en general. Personas que tienen bares o centros culturales como el Tártaro. Décadas, que le mandamos un saludo al buen Carlos, que se está recuperando de una cirugía de sus rodillas. Así es, ya iniciar actividades en el mes de febrero. Sí, por ahí en la página ya vamos a... Está la cartelera, inicia la cartelera, con tertulias, sí. Con bohemias. Como así siempre, los jueves. Los jueves, entonces Décadas nos ha abierto las puertas infinidad de veces, al igual que el Tártaro, al igual que en su momento también fue que ya no existe Arcadia. Y así pues vamos... exponiendo en diferentes lugares, y agradecemos esta permisividad y esta, pues sí, amor al arte de estos dueños de centros culturales, porque sabemos que la cultura no vende, a menos que haya toda una situación estructurada detrás de ella. Detrás, ¿no? De ella, sí, pero siempre es bueno y será bueno tener arte, tener cultura, entonces que se animen todos los músicos, los dibujantes, hay mucha oferta. Editorial Edalca está preparando el Festival de la Viñeta, que se va a hacer en Colomos, en el Castillo de Colomos, y es totalmente enfocado para los que dibujan. Ahí va a estar Trino, ahí va a estar Vegama, van a estar revisando portafolios, van a estar recibiendo propuestas de personas que quieran dibujar, presentar un cómic, imprimirlo y venderlo, publicarlo en redes sociales. Entonces es interesante
Y por eso es que el proyecto Aztecla está con las puertas abiertas para recibir a los, uh-huh, a los interesados. Uh-huh. Excelente, muy bien, Aztecla. Es un gusto siempre tenerlos como invitados y dar a conocer tantas actividades, como dices, este. Creo que Guadalajara es un gran semillero del arte. Sí, no, así es. No voy a menospreciar ningún otro estado, ni, uh-huh, pero sí, bueno, aquí vivo. Y me, exacto, doy cuenta de... Ayer estaba viendo una serie, que me encanta ver series y películas, y ¿por qué platico esto? Estaba viendo unas imágenes de Iztapalapa dentro de esta serie, porque es como el lugar donde se hace la serie, y me gustó cómo está lleno de arte. O sea, las tomas son aéreas, claro, y se ve genial, pues las azoteas intervenidas, las paredes. Sí, llama la atención, se distingue, levanta el ánimo, el espíritu. Uh-huh. Y sobre todo ahorita que el país está atravesando por cuestiones muy, muy difíciles, el arte siempre va a ser una válvula de escape para las emociones, porque somos seres emocionales. Entonces hay que voltear a ver al arte. Exacto. Y al arte como tal, porque lo que nos ofrece muchas veces Netflix, uh-huh, Disney, etcétera, etcétera, ya va con otras intenciones, manoseado, manipulado. Capitalistas, uh-huh, aunque todos estemos inmersos en el capitalismo, ¿no? Pero eso todavía es más de más manera under, maquiavélica. Uh-huh. Y bueno, tenemos saludos, como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan y nos están viendo y nos mandan saludos. Y José Carlos Martínez, saludos para el programa, saludos para Soy Arte Radio, para el programa y Aztecla. Gracias, José Manuel Carlos. Álvarez, saludos para el programa Soy Arte, saludos a las conductoras y al invitado de hoy. Muchísimas gracias a los que nos están, gracias, sintonizando. Háganos saber de dónde nos sintonizan, mándenos un verso, pregúntenos algo. Y bueno, pues en las recomendaciones que siempre tenemos, aunque Villegas ya dio la recomendación semanal, que siempre es maravillosa, pues mire, me encontré este libro en mi estantería. Es Por los caminos de Buda y Freud. Me gusta. De aquí ahorita hacemos bibliomancia también. Muy bien. Sí, es interesante. Como ahí está, hacen como un símil, pues. Y que ya alguna vez Suzuki también habló de budismo y psicoanálisis, pero este libro, pues, está fresco y está sencillo de leer. Y me gustó. Me gusta mucho el budismo. ¿Hay algo más que decir? Pues saludos a Fabiola García y a Ruth Ríos, que por aquí nos mandan algo en la página. Saludos, vamos a poner saludos, un video que nos mandó Fabi, que yo de última hora así como de, no tiene, mándenme un video. Necesito hacer el temario de hoy. Pero siempre sale algo. Siempre. Es bueno, eso es bueno. No nos quedamos con las ganas. Siempre hay algo, siempre los poetas tenemos algo preparado, ¿no? Algún video, algún poema ahí oculto en el as celular. Bajo la manga. Ajá. Exactamente, y justamente pues vamos ahora sí, a ver si por ahí Isra, vamos con el otro video, no voy a decir qué es, porque como se los mandé así aleatoriamente, pues vamos a ver si es Altavoz Literario o alguna colaboración. Así es. Vamos a poner el video. Isra creo que no está al día de hoy. Isra, hola Isra. Isra no me escucha. Bueno, así pues, se llama el Inge de aquí de Guanatos FM, para que sepan, Isra, que nos apoyan. Está aquí un poco distraído Isra. Bueno, mientras Isra busca nuestro mensaje, audio. Me hace caso más con vamos difundiendo un poco la cartelera cultural. Ándale. Recuerden visitar la exposición Luz y Sombras en Casa Cultural Calavera, que se encuentra en San Felipe, número 969, muy cerca del Hospital Ayala. El horario es de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 9 de la noche. San Felipe, 969, casi Enrique Díaz de León. Okay. Está muy cerca. Visiten por las nuevas galerías, hay una en Arista también, muy buena. Ah, sí, creo que se llama Galería, no se llama Galería Arista, pero está antes de llegar a Federalismo. No, de Alcalde, caminas 3 cuadritas. De tu lado izquierdo y por la calle de Arista, ahí vas a ver. Parece una bodega, están las puertas abiertas, pero ahí luego vas a ver los cuadros. Está muy bonita la galería. Así es, y creo que ahí el horario sí es vespertino, es como de 4 a 8, algo así. Ajá. En este caso de la Casa Cultural Calavera, el horario es de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y ahí hay exposiciones, está la exposición, se llama Luz y Sombra. Y hay obras de Ray Hernández, de Jean Pablo, de Lionel D.S. y de otros autores más. Saludos a Ray, que es su cumpleaños. Así es, Ray, te mandamos un abrazo. Happy birthday. Sabemos que tienes por ahí obras en diversas exposiciones y pues... Feliz cumpleaños. Que nos vas a invitar al pastel al rato. Así es. Que el rato que las caguamas. Hazte presente.
Y bueno, te voy a interrumpir porque dice Isra que ya está listo. Es que creo que por ahí hay problemitas técnicos, pero estamos al aire y estamos en vivo. Entonces, vamos al video y ahorita regresamos. Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Abraham Ornelas de Cachito de Cielo, que es un café incluyente. Nos encontramos en Avenida Revolución y también en López Cotilla, en el centro. Nosotros nos enfocamos en el tema de la atención a las diferentes discapacidades, tanto visual, motriz, auditiva o cognitiva. Y pues hacemos, generalmente hay varios eventos o alianzas con el grupo de arte, de Soy Arte, que la verdad hemos recibido bastante apoyo por parte de ellos, en pintura de muros, en poesía, lectura de poesía, en música, todo, y siempre haciendo una labor extraordinaria, tanto Damaris como Crisol y todo su equipo. Muchas felicitaciones y seguimos aquí a la orden. Gracias. Bueno, saludos a el buen Abraham de Cachito de Cielo. Así es, Abraham Ornelas. Sí. Gracias por tu video, Abraham. Gracias por tu aportación y pues les adelanto que el próximo miércoles 1 de febrero a las 6 de la tarde inicia el taller básico de lengua de señas mexicana ahí en Cachito de Cielo, sucursal centro. El costo del taller es de $590. Incluye el material impreso y una bebida y pueden apartar su lugar con $200. El teléfono para reservar es el 33 11 73 38 48. Igual toda la información está en las redes sociales de Cachito de Cielo, por ahí tienen dos sucursales. Voy a comer a Cachito de Cielo. Oh, sí, han probado las alitas de coliflor. Están deliciosas. Oh, esas están deliciosas. Todo está bueno, el guacamole, los totopos le ponen es una como canelita. Una receta secreta, pero he visto que tienen canela. Oh, sí, muy rico. Ah, se me hizo agua la boca. Muy recomendable. Al rato llegamos ahí. Sí. Y luego me gustan los dos, porque está Cachito de Cielo Centro, que está por Revolución, no por López Cotilla. Pero a mí me gusta mucho el de Revolución. Justamente a espaldas están las canchas de Fucho Gol, donde vamos a intervenir. Wow. Y en Cachito de Cielo Revolución hay un mural genial, que muros poéticos. Y este señorón, por aquí se me olvida el nombre de él, es que tiene un nombre bien raro, Neuspost. Algo, ¿sabe a quién estoy hablando? Creo que su nombre es Fernando. Sus nombres artísticos están medio completos. Hizo un mural increíble, está, creo que está en ese mural fue la portada de un fanzine, pero vayan a verlo de viva voz, porque no se alcanza a ver, en este de diciembre, justamente la portada es de él. Y está en Cachito de Cielo, está hermosísimo. Entonces, vayan a ver el mural y los versos que plasmaron ahí también de poetas que participaron, que les agradecemos en este proyecto. Y échense unas alitas de coliflor, pidan una michelada Cielo Rojo, que está. Pidan un chocotín, también me encanta. Todo lo que he probado de ahí me encanta. Así está, delicioso. Ya despertando aquí. Sí, yo siempre tengo hambre. Sí, además de que Cachito de Cielo se caracteriza por ser un espacio inclusivo. Totalmente. Son amigables con las mascotas, con las... Pet friendly. Ajá, para las personas con discapacidad tienen menús en braille para las personas con discapacidad visual, etcétera, ¿no? Y el taller este de lengua de señas. De lengua de señas mexicana. Este es el para el nivel 1. Ahorita están... Acaban de comenzar este miércoles pasado con el del nivel 2. O sea, ya después de que terminemos el nivel 1, ya nos podemos apuntar para los siguientes. O sea, se están promoviendo todo esto de la inclusión, ¿no? Porque es la importancia de podernos comunicar. Y les vamos adelantando que en marzo-abril, tenemos el primer Festival Internacional de Neurodiversidad. Y la sede oficial va a ser Cachito de Cielo. Entonces, en conjunto con Panamá, que les mandamos saludos y por ahí nos están sintonizando a nuestras amigas hermosas de que vamos a organizar con ellas este festival y vamos a conjugar el arte, la cultura y la neurodiversidad. Así es, si alguien no está muy familiarizado con este término de neurodiversidad, tiene mucho que ver con la ampliación del término del autismo, ¿no? Y del Asperger y todo este espectro que es muy amplio y precisamente porque... surgen más cuestiones clínicas y cuestiones que observar y que palpar,
se amplía el concepto a neurodiversidad. Ahí entramos algunos. Así es. A estos rangos. Creo que la mayoría de los artistas entramos en el concepto de neurodiversidad, ¿no? Sin etiquetas, puede, pues, puede, nada más es una... Puede. Se comparten rasgos, pues. Exactamente. Y bueno, le mandamos saludos a Chema Tamales, que por aquí me está mandando mensajes vía WhatsApp. Chema. Y le agradecemos a Chema Tamales de viva voz y con todo el alma y el corazón, porque es nuestro cuentacuentos oficial. Van a tener una pijamada, ¿no? Tenemos, ya tuvimos muchas el año pasado, okay. Y ayer fue la primera de este año en la Escuela Leal. Y hay una respuesta maravillosa. Ir a trabajar, ir a leerles cuentos a los niños es... Importante. No, y es algo maravilloso. Sí, llena bastante. Y ya es un superhéroe en las escuelas. Ya nada más lo ven que llega y empiezan a gritarle a Chema Tamales y Chema Tamales. Y ayer estuvo muy, muy interesante. De hecho, ayer hicimos una dinámica con los niños. Hicieron un cuento. Así en el momento que después de que él les relató los cuentos, hicimos una actividad y cada grado, desde primero a sexto, que se me olvidó quinto y sexto, perdón, y cada grado iba siguiendo la hilación del cuento. Y los niños estaban súper encantadísimos, les gusta mucho esta actividad y agradecemos al director Víctor de la primaria Leal, que también vamos a intervenir muros ahí en la escuela y la fachada también. Y los niños encantados de cada que toca pijamada literaria, ellos están muy contentos. Pues, se van en pijama, con una cobija, les lee los cuentos, hacemos actividades. Mejor que la tele y que el YouTube. Sí, y muy, muy buena respuesta. Entonces vamos a seguir con estos proyectos. Felicidades. A seguirle echando, como dicen, echándole ganas. Pues. Así es, algo más, otra actividad más de lo que es la promoción de la lectura, ¿no? Que es algo, una otra actividad que va de la mano con este concepto de Guadalajara, capital del libro, que ya llega a su fin en el próximo mes de abril, pero vamos a seguir impulsando pues esto. Hay también buenas actividades dentro del marco de este festival, por parte de Secretaría de Cultura. Yo veo que hay buenas propuestas. Sí, de hecho, sí. Y buscándole, ahí en Soy Arte, la página Soy Arte, que les invitamos a darle me gusta, yo trato de poner las carteleras culturales que por ahí me encuentro y es interesante, hay muchos talleres gratuitos para niños, para adultos. Está el centro este cultural del Mercado Bola, donde era el Mercado Bola de Centro Cultural Constitución. Que es maravilloso, tienen clases de muchísimas actividades culturales. Está también la biblioteca José la Arreola, la que está en Juan Melenes, José Arreola. Juan José Arreola, también tiene actividades todos los días. Tiene lecturas de poesía. Recuerden también, pueden entrar a las redes y se pueden encontrar la información de las colmenas que hay en Zapopan, que hay en Tonalá, que hay en Guadalajara. Exactamente, que le mandamos un saludo al escritor José Luis Gómez Lobo, que trabaja por allá de promotor. ¿En Zapopan? En Zapopan. Uh-huh. Está en... Saludos, sí. No es Zapopan, sí es Zapopan, allá está en Rancho Nuevo, creo que no. Ah, no, ahí todavía es Guadalajara. Guadalajara, sí, pero hay también en Zapopan. Sí, es que cada municipio tiene sus colmenas y tienen por ahí en sus páginas oficiales, tienen distribuidos los centros en donde está cada una y qué talleres ofertan. Son talleres a muy bajo costo. Soy Arte también tiene un taller por mes con un costo de 40 pesos general. Entonces, pues seguimos haciendo, creando para subsistir en esta trayectoria de la cultura. Así es. Y vamos a hacer bibliomancia, ¿qué te parece? Con los fanzines. Adelante. A ver. Ahí tú tienes uno. Entonces, ahí tú abres uno, el primer párrafo corto que encuentres, lo lanzamos al aire. Bueno, empiezo yo. Y yo de este fanzine de septiembre, más de Roxana Mondragón, me topé, abrí y fue lo primero que vi. Dice, hoy te recordé, cuando llegó la tarde y me sentí sola, escuchando los ladridos de aquellos perros que oía a lo lejos. Roxana Mondragón, excelente escritora y pintora. Así es. Plástico. Y si más no recuerdo, el día de mañana inauguran una exposición en el Tártaro, que está en Santa Mónica número 208, y Roxana Mondragón es una de las artistas que va a participar en esta inauguración. Y hoy vamos a ir a bailar cumbia al Tártaro porque va a estar un grupo, si no me quiero equivocar, si es de Chile o de Perú, creo que es Perú, de cumbias. Entonces, entrada es gratuita, el Tártaro es maravilloso, es la casa de todos nosotros donde nos sentimos completamente en armonía con el buen Gualo que siempre nos recibe. Así es. Y tienes por ahí. Y por ahí abrí este fanzine que es del mes de diciembre, ¿también? Pues reciente.
No, el otro era de septiembre. Este es otro verde, es verde pasto. Ajá. Por aquí me encontré una imagen, a ver si se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Sí se ve, aquí está, mira, aquí está la cámara. De Ray Hernández. Qué pinta maravilloso, Ray. Así es, por ahí, pues, debe decir, musicalizó el poemario, pero no musicalizó, plasmó su obra en el poemario de Damaris Oriza. Uh-huh. Y dice aquí, el espíritu no vive condenado al cuerpo, el espíritu es la manifestación más pura de vida, aunque el cuerpo se acabe. Por aquí, respecto a una imagen que publicó aquí. Excelente, Ray. Muy bueno, Ray. Así Tecla, es. Tu turno. Muy bien. Del fanzine de junio, dice así, es medianoche y llueve, así ayer, esta tarde, hace un momento, cuando no nos importaba, desnudos como estábamos, ajenos al mal tiempo. Arturo Jara. Saludos al buen Arturo Jara, y pues síganos enviando sus textos, lo que quieran compartirnos, sus saludos, díganos de dónde nos están sintonizando, qué les gustaría que tuviésemos en el programa. Estamos abiertos a cualquiera de sus, no son indicaciones, sugerencias. Sugerencias, uh-huh. Opiniones. Así es. Y bueno, estoy avisándole al buen Isra por WhatsApp, porque creo que ya me funciona más por aquí. Sí. Para mandar a otro video que nos colaboraron. Y pues recuerda nada más tus redes sociales, Aztecla. Aztecla Oficial, Facebook, Instagram, Metroflow, TikTok, YouTube. Aztecla con Z. Aztecla con Z. Ok, ya, no, ya me dio luz verde, Isra. Vámonos a otro video y regresamos. Los vellos en mis piernas crecen y crecen. Son bosques donde me pierdo. Puedo de repente pasar mi mano sobre ellos, acicalarlos y oír su murmullo, como la voz de un lago que se piensa negro y a veces se eriza. Los vellos en mis piernas son rebeldes y muy necios. Apenas quise talarlos y al día siguiente volvieron a echar raíz sin que me diera cuenta. Vellos de aguijón que se vuelven mansos al tacto, se confunden en la tarde con la tierra y me recuerdan cuando de niña jugaba a ser un desierto. Son vellos de hembra, ¡qué suerte la mía! Cuidándome del frío, vistiendo mis andanzas por el mundo. No necesito ser un hombre para tenerlos. Gracias al cielo, puedo dormir tranquila. Yo, la monstruosa mujer con pelos. Excelentísimo poema de nuestra queridísima Astrodamus de Ciudad de México. Cami, preciosa, te mandamos un abrazo bien fuerte. Así es, y por ahí también en algunas ocasiones tiene disponibles algunos talleres y pues sigan también sus redes sociales porque pues está ya muy, una persona muy preparada en todos estos temas de la poesía, de la narrativa y de otras cosas. Uh-huh. Astrodamus, así la encontramos en Facebook, en Instagram, creo también, y en TikTok. Ahorita anda ocupada porque recién va a ingresar, si no me equivoco, ahí a la UNAM a algunas actividades, pero bueno. No permiso de decirlo. Bueno, no dio permiso, pero ya la No sabemos, digamos, no adelantamos. Estamos chismeando. Es que era el chismecito. Es que era cultural. Cotorreo, pues. Es que ya se resbaló la chintita. Saludos. Ya saliendo de aquí, ya es mi jalada de orejas por andar adelantando información que no era. Que no sabemos, pues. Ajá. No sabemos eso, pero bueno, andamos en el chismecito cultural, ¿algo más que tengas, Chintis? Nada, pues igual les vuelvo a recordar que décadas, los jueves desde febrero, jueves de bohemia y los viernes, noches de acústico. La dirección es Galeana número 362, por ahí pueden hacer sus reservaciones al 33 10 80 66 52. Por ahí el equipo de Carlos Gómez los va a atender de una forma excelente. Les recomiendo por ahí alimentos como el choripán y otras cosas, rico, porque están deliciosos. La pizza mexicana. Oh, sí, delicioso. Nomás, si les gusta el picante, pues sí, nomás, si no les gusta mucho el picante, nomás le dicen a Carlos que no le ponga tanto. Así es, porque esas son fuertecita. Pizzas mexicanas, sí tienen algo de picante. Picante, mexicano. Así es. Uh-huh.
Genial, genial. Y saludos a Carlos, qué bueno que está terminando su proceso de recuperación. Y le saludamos, también le mandamos saludos a Diana Holguín. Ah, hace Diana Holguín. Hace mucho que no nos manda textos, versos tan bonitos con su voz. Así es, que nos mande la liga de un espacio que tiene ahí de donde en comparte Instagram. Sus... Ah, y también en el, ¿cómo se llama? En el Twitter. Así también es. Comparte muchos versos. Ella escribe poesía erótica, entre otras cosas, y muy buena. Mía San también le mandamos saludos. Hoy no nos mandó, pero ya próximamente va a estar mandando videitos. Mía San, Ciudad de México, que también va a ser, va a estar en el retiro literario. Así como tallerista va a estar por ahí compartiendo mucho. Entonces los invitamos ahí en nuestras páginas. Y bueno, pues también les vamos adelantando, en febrero tenemos algunas lecturas que están por confirmarse. Dentro de esto del festejo de los ¿cuántos años de Guadalajara? ¿Alguien sabe? 400, híjole, creo que eran 468. 468 será, si nos estamos equivocando nos corrigen. Vamos a tener lecturas en el Palacio Municipal y en algunas plazas públicas ahí del cerca del centro de Guadalajara. Entonces vamos a estar en el mes de febrero vamos a estar convocando a escritores a lecturas públicas. Muy bien, muy bien. Y otras cositas que luego les publicamos en las redes. Vemos. Y hoy la cena a las mamis del Centro Médico de Pediatría, como parte, cada mes ya se los habíamos informado, tenemos una acción social. Labor social, no me gusta cómo suena, pero es una labor social, un acto social. El compartir, y hoy nos toca ir a llevarle cena por parte del colectivo Soy Arte a las mamis de Centro Médico de Pediatría. Vamos a estar en punto de las 8 de la noche. Quien nos quiera acompañar, avísenos para ponernos de acuerdo. Entonces vamos a llevarles un poquito de comer para estas personas que luego, pues estas mamás que no tienes, estando ahí no tienes chance de absolutamente nada. No sabes ni a qué hora es, ni si ya comiste o nada. Entonces vamos a compartir y a facilitar un poquito estos procesos vitales con estas señoras valientes de así pediatría. Es. Por lo menos es por el día de hoy. Así es. Porque y es vamos a estar cada mes, es una vez al mes. También hay otras personas que llevan, también comparten cena y algunas comida, pero hoy nos toca al colectivo llevar. ¿Qué bien, más chica. Quieres decir, Aztecla? ¿Con qué te quieres despedir? Yo me quiero despedir con algo de información que creo que les va a interesar. Sabemos que viene la Fundación de Guadalajara el 14 de febrero, pero también sabemos que la ciudad se llena de corazones por las 14. Fiestas de San Valentín. Pero yo quiero, nada más a manera de introducción a lo que se viene en el proyecto Aztecla para el próximo mes, recordarles que el 14 de febrero, anteriormente en el tiempo de los romanos, se llamaba la Lupercalia y era un tiempo de festejos invernales en los cuales había mucho desenfreno y mucho erotismo, mucha actividad erótica. Y si quieren saber un poco más de esta información, va a estar publicada ahí en Aztecla, también en otro proyecto que tendrá ahí su link para que ustedes puedan entrar de manera gratuita a revisar lo que se hacía en aquellos tiempos por estas fechas. Pero además también una información interesante de que en estos tiempos en Roma antes se festejaba algo que se llamaba la parentalia, que era como una especie de Halloween romano. O sea, ellos recordaban a sus muertos en estas fechas y pues se vuelve interesante porque cambia totalmente el ambiente y la atmósfera de hacer algo romántico, de hacer algo tierno, cariñoso, se vuelve algo un poco más oscuro porque ellos tenían sus prácticas de ir a los cementerios, sus prácticas de hacer altares y de hacer algunos rituales que, contrario a lo que pensamos, que podrían estar olvidados, por el contrario, están tomando fuerza y ya mucha gente, aparte de celebrar el Ostara en la primavera, ahorita ya está volteando a ver este tipo de actividades como Lemuria en mayo y la parentalia en febrero, que están levantando ese interés por el mundo de lo desconocido, por el mundo de lo paranormal, porque pues hay algo de actividad espiritual que pues obviamente Guadalajara no es ajeno, por el contrario, es cuna de muchas leyendas y los invito a que se acerquen al proyecto Aztecla. ¿Por qué? Porque en YouTube van a encontrar mucha oferta de leyendas tapatías,
pero que están contadas por gente que no es de aquí, de la uh-huh. ciudad. En cambio, uno que transita diario por las calles, que conoce la ciudad, que conoce la historia de la ciudad y los planes que vienen a futuro para la ciudad, entonces que se acerquen para checar toda la información que el proyecto Aztecla tiene para estas propuestas, para estos tiempos. Y en cuanto a los actores, en cuanto a los músicos, también que se acerquen, porque es también está la plataforma de Aztecla para ayudarlos a hacer crecer juntos, solamente así podemos crecer. Y finalmente invitarlos a las redes sociales de los youtubers de Frecuencia Paranormal. Yo he participado con ellos musicalizando eventos de historias de suspenso uh-huh. y es un proyecto que día con día sigue creciendo y se mantiene con calidad. Es aquí de Guadalajara, estos chicos tienen mucha calidad y mucha entrega para sus seguidores, entonces para que los visiten. Más información, que la busquen en sus páginas, en Soy Arte, y que alguien se ponga en contacto para que yo también pueda estar monitoreando sus actividades, ya sea de actor, escritor, comediante, cualquier manifestación artística. Uh-huh. Adelante. Excelente. Okay. Y gracias. Les mandamos saludos también a Fer y a se me olvidan los nombres de los otros dos. ¿Cómo se llama? Los de música onírica. Fer. A Fer y a se me olvidó el nombre. Fer, aquí lo hemos tenido. Tienen eventos. Ahí en la página de Soy Arte también está la liga para que puedan ver, tienen eventos muy interesantes y están haciendo cosas también que me gustan mucho. Entonces les mandamos saludos a los tres. Uh-huh. Creo que son tres, ¿no? Ay, disculpen que se nos fueron los nombres, sí los ubicamos. Nomás los ubicamos, no creo, pero sí tengo aquí aquí estuvo este chico maravilloso que trajo sus instrumentos desde ¿dónde eran? Como de origen. Disculpen, es que eran unas flautas, vikingo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Algo pequeñitas, así. Algo así, pero Ya bifurqué la información, pero tenemos también una tertulia. Estamos organizando una tertulia justamente ahorita que dijiste el 14 de febrero, lo estaba omitiendo para el 14 de febrero. Igual ya lo platicamos, a ver si puedes participar. Sí, okay. Uh-huh. Entonces ya los mantendremos. La cartelera, pues Solecito se encarga de ella, de las agendas, nada que termine febrero para que empiece a poner los eventos que tenemos en febrero. Ya casi. Uh-huh. Falta poco. Y bueno, pues vean mucho cine, lean, viajen, caminen, sí, consuman dibujen, local. Apoyen síganos aquí en Soy Arte. Apoyen a sus amigos artistas, compren su obra, difúndanla. Sí, o si no, envíenos con nosotros. Nosotros nos encargamos de hacerlos crecer, de hacerlos brillar, de hacerlos estar presentes en los eventos que se realizan. Y no solamente aquí en Guadalajara, ya escucharon, hay un viaje a Mazamitla, también el año pasado estaban programando uno para Huachimontones. Uh-huh. Entonces esto no se queda solamente aquí entre compas, la intención es hacerlos crecer y hacerlos expandirse. Hacer el intercambio, y justamente en Mazamitla, dentro de las actividades del retiro, pues vamos a tener una lectura pública en la plaza. Uh-huh. Y estamos también gestionando en alguno de los desayunos, vamos a tener un desayuno en un lugar cercano a la cabaña y hacer una lectura en lo que estamos desayunando, nos van a permitir también leer. Entonces vamos a ir a practicar nuestra escritura, a aprender y a compartirla. Entonces va a estar interesante, la información está en redes sociales. Dense prisa con los apartados porque hay mucha respuesta y solo son 15 lugares, porque queremos que todos queden cómodos dentro de la cabaña, que los espacios son adecuados para ello y que todo marche bien, salga bonito. Lo hacemos con mucha intención buena y con mucho amor. Y pues, ¿con qué te despides, Solecito? Pues nada, que sigan estas recomendaciones que se siguen dando en la página de Soy Arte, entre ellas el trabajo de Aztecla, el trabajo de música onírica y otras uh-huh. alternativas más. Hay muchísimas, muchísimos proyectos. También está Semilleros Culturales, que también hacen muy buena labor. Y así hay muchísimos colectivos más. Nosotros siempre tenemos, ya saben, souvenir. Si alguien quiere, contáctenos, denlo. Hay una dinámica permanente, es dale like a la página, toma un screenshot, toma una foto de captura de pantalla, envía a mi celular y ya te ganas una taza, un libro. O sea, hay varias cosas que estamos incentivando a que se siga compartiendo lo que publicamos. Así de lo que se trata es de crear. Así es. Y bueno, de compartir. Pues por hoy ha sido todo. Muchas gracias por sintonizarnos. Saludos a todos los que nos están sintonizando, a los que van a ver el programa grabado en nuestras páginas.
gracias a Guanatos FM, porque siempre es un lugar excelente para sentirnos bien y hacer lo que nos gusta. Así es, muchas gracias a Inge Irra y a todo el equipo que está detrás de estos micrófonos que nos está apoyando con que todo salga muy bien en la transmisión. Y que es mucho trabajo. Así es. Parece fácil, pero es muchísimo trabajo. Es el amor al hacer las cosas. Y bueno, nos vamos a despedir con un último video que nos enviaron. Gracias a Aztecla por aceptar nuestra invitación. Al contrario, gracias. Y seguimos, pues seguimos haciendo lo que nos gusta. Arte. Así es. Gracias. Así que soy Arte. Nos vemos el próximo viernes. Es curiosidad la que por ti siento. Mi cuerpo arde cuando te miro. Y reprimo cada sentimiento y cada sensación que por ti siento. ¿Qué hacer con las causas perdidas? Con los besos que vivirán atrapados entre el espacio que has puesto entre tú y yo. Existen miradas que embrujan el alma, por ejemplo la tuya, que me tiene a tus pies como si no existiese nada más que tú. Pero ¿cómo interpreto tus miradas, tus palabras y tus acciones? Si en momentos interpretas el papel en el que tú eres mi dueña y yo tu esclava, en donde no existe el tiempo. Pero hay días grises en los que tu ausencia duele. Y está marcada profundamente con el tic-tac del reloj a cada segundo.